porque justamente tenemos temas importantes para tratar el día de hoy. Ya se sabe que el Congreso de la República ha aprobado este proyecto de ley muy discutido sobre la formalización de los taxis colectivos, ¿cierto? Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Transportes, Carlos Lozada, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Carlos, y un gusto estar en tu programa. Bueno, nos imaginamos que la posición del Ejecutivo es clara en este sentido, pero a ver, su opinión, ministro, respecto a esta decisión, las motivaciones que hubo ayer para la aprobación de este proyecto de formalización de los taxis colectivos. En gran parte se hablaba únicamente de acceder al clamor del pueblo, lo dijo también el día de hoy el presidente del Congreso. ¿En qué medida es perjudicial este proyecto para la pretendida reforma del transporte terrestre? Bien, Carlos, agradecerte por la oportunidad. Nosotros vemos como un retroceso en esta apuesta de hacer una reforma del transporte. Nosotros apostamos por un sistema integrado de transportes en el cual priorizamos el transporte de buses, ¿no? De gran capacidad, que permita, por un lado, brindar la seguridad y también el proteger la salud de las personas. Apostar por un auto colectivo no va en línea con esa apuesta que tenemos como gobierno y como Estado, ¿no? Más aún en esta coyuntura de la pandemia, apostar o incentivar el uso de o formalizar el uso de vehículos particulares menores nos expone como sociedad a estar expuestos al contagio, a hacer un poco de contagio y sobre todo a no garantizar la seguridad de las personas que hacen uso de este sistema de transporte masivo. Así es, pero bueno, el gobierno va a ir de todas maneras por la observación de este proyecto, de esta autógrafa. Y es un hecho, ministro, creo que usted también lo debe entender así, que el Congreso, por la gran cantidad de parlamentarios que ha apoyado esta autógrafa, va a ir por la insistencia. Ante ese escenario, ¿qué es lo que va a plantear el gobierno? Sí, han habido varias oportunidades. Yo he tenido la oportunidad de poder exponer en la Comisión de Transportes, digamos, cuál es la posición nuestra, y vamos a insistir en ese escenario de poder, digamos, promover las acciones que estamos avanzando. Solamente un comentario rápido para tus oyentes. Nosotros tenemos una dirección de promovilidad en la cual hemos hecho a través de las multilaterales convenios, en la cual nos va a permitir tener contratos de préstamo para poder financiar soluciones de transporte urbano en las principales ciudades del país, como Arequipa, Piura, Trujillo, Cusco, ¿no? Y hemos avanzado bastante con ellos. Comentarte rápidamente con la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, tenemos ya muy avanzado la propuesta de un transporte de tipo metropolitano en Trujillo. También tenemos en Trujillo, en Piura. La Agencia Francesa de Desarrollo también, digamos, está muy interesado en financiar y estamos avanzando los estudios en Arequipa también, en Arequipa y en Cusco. Entonces tenemos, digamos, a través de estas multilaterales avanzado, digamos, esta apuesta que va en tener un sistema de transporte ordenado, ¿no? Y que vamos hacia una macrotransportación, buses, que permitan, Claro. digamos, brindar un servicio adecuado a la población. Ok, pero a ver, le reitero la pregunta. En el escenario de que este proyecto, esta autógrafa, sea aprobada por insistencia, ¿qué es lo más probable, ministro? Porque de seguro usted ha seguido atentamente el debate ayer en el Congreso de la República. Si no me equivoco, han habido 114 votos a favor de esta autógrafa. Entonces, ¿qué alternativa allí va a plantear el gobierno? ¿Cuál es el plan B, diríamos así, ante esa situación? Es tratar de crear un escenario de diálogo, mantener, continuar el escenario de diálogo que tenemos entre el Ejecutivo con el Congreso. Porque entendemos que la informalidad es uno de los grandes problemas en el país, pero no podríamos, digamos, sobreponer esta situación al poner por delante a la seguridad y salud de los ciudadanos. Más aún cuando esto va a impedir que sigamos en esta apuesta de una reforma del Estado. Nosotros entendemos Señor la... ministro. Sí. Sí, Sí, ¿cómo está? Le saluda Mónica Mónica. Delta, ya superando algunos ¿Qué problemas tal? técnicos entre el trabajo. Nos estamos adaptando todos y le agradezco, ¿Qué por tal, supuesto, a Mónica? Carlos ¿Qué tal? por estar Buenas con tardes. nosotros en la rotativa. Pero siguiendo en esa misma línea, porque lo importante aquí es llegar al fondo, de aprobarse esta iniciativa, más allá de buscar el diálogo, porque finalmente el Congreso
no solamente ha aprobado, no ha escuchado al Ejecutivo en ese sentido, y probablemente cuando ustedes anuncian que van a observar la ley, va a regresar y van a aprobarla por insistencia. En ese escenario, ¿qué es lo que va a hacer el Ejecutivo en relación a, específicamente al tema de taxis colectivos? Porque, francamente, esto va a agudizar el problema que tenemos ya de transporte, ¿no? A ver, nosotros a través del Ministerio de Transportes hemos estado trabajando inclusive varias apuestas, ¿no?, para poder mitigar la informalidad, porque el punto de fondo es la informalidad. Gente que necesita tener un empleo, buscar una solución en su día a día y encuentra la mejor manera de brindar estos tipos de servicios que no son los adecuados. Más aún cuando estos servicios se quieren prestar a través de regiones, utilizando la red nacional, por lo cual estos vehículos no cumplen. Y ahora va a haber más porque hay más desempleo y a fin de año va a haber mucho más desempleo. Así es. Entonces lo que estamos nosotros apostando y trabajando fuertemente en crear mecanismos que permitan la formalización de este grupo de personas que necesita ganarse el día a día. Por ejemplo, un caso práctico, a ver, que hemos visto. Los gobiernos locales, ¿no?, los gobiernos locales manejan las cajas municipales. Entonces, a través de ellos podemos generar una apuesta que permita generar un incentivo de préstamo a tasas muy bajas para que esas personas puedan formalizarse, dejar juntarse entre tres conductores, dejar sus vehículos y comprarse un bus y poder brindar un servicio y formalizarse. De esa manera tendrían una formalización, podrían tener un seguro, una cobertura, y de esa manera incentivamos que se vayan, este grupo de personas se vayan formalizando y apoyando en la reforma del transporte. Esquemas así es lo que estamos tratando de promover a través de esta dirección de promovilidad que tiene presencia en ámbito de en todas las regiones del país. Ministro, pero el tema es el siguiente, que esta situación de la formalización de los taxis colectivos es definitivamente una traba contra la reforma ya planteada del transporte, contra justamente aquellos sistemas que se han planificado, que se han planteado para tener un ordenamiento en este campo, en esta materia. Entonces, ¿cómo se puede conjugar esta situación a sabiendas de que un sistema puede caer ante la preexistencia de otro, entre comillas sistema, ¿no?, que es este de los taxis colectivos? Claro, esa es la amenaza que yo comentaba, por cuanto si vamos a impulsar, por ejemplo, corredores exclusivos de buses, si tenemos una oferta de vehículos menores, como los vehículos de auto colectivo, básicamente sería una competencia desleal al sistema que buscamos todos en tener un sistema que ofrece. Pero eso es una realidad hoy, ministro, es una realidad hoy y va a ser una realidad apenas esta iniciativa por insistencia se dé. O sea, el asunto es que lo que usted plantea, y me parece que es la dirección en la que debe irse, buscar que se asocien individuos, formar empresas, comprar buses grandes, pero eso tiene un plazo que no es en el corto plazo, sino en mediano y en un largo plazo. Entonces, mientras tanto, frente a esta postura y esta posición, ¿qué es lo que estamos avanzando? Porque hay una realidad también, ministro, la demanda está ahí. O sea, si la oferta está porque la demanda existe, entonces mientras no se esté respondiendo esa demanda, difícilmente vamos a poder manejar proyectos que conjuguen pues la racionalidad para un transporte, ¿no? Claro, Mónica, a ver, no somos ajenos que en Lima no es el Perú, hay regiones en las cuales la única oferta de servicio son los autos colectivos. Y justamente nosotros lo que hemos tratado es de flexibilizar la norma, siempre salvaguardando la seguridad y la salud de los usuarios, y hemos permitido que entre provincias o entre regiones, provincias principalmente, no sean los vehículos colectivos, sino los minivanes que puedan brindar un servicio ante la ausencia de buses. Y hemos dado facilidades para que puedan tener un mercado, puedan brindar el servicio, pero garantizando, anteponiendo la seguridad y la salud de los usuarios. De esa manera de que vamos a ir progresivamente haciendo un cambio, migrando hacia un sistema más formal. Pero una posición como la del Congreso, en realidad, no nos ayuda, digamos, en esa apuesta, ¿no?, de ir una transición hacia un sistema que nos dé la garantía a todos los usuarios que hacemos uso del sistema de transporte público. Ministro, en otro tema, ministro, sí, sigue nomás, Carlos. Adelante, sí, Mónica, por favor, pregunto. Bueno, lo que ministro quería era entrar a un tema, si es que querías
de los taxis colectivos, pero quería entrar a otro tema que viene a ser las relaciones entre la Sí, Autoridad de claro. Transporte Urbano Dale, y la dale. Municipalidad de Lima, ¿no? Porque ahí hay un, digamos, una especie de interrupción comunicacional que ha generado incluso que dentro del directorio se vayan los representantes de la municipalidad. Y finalmente, esto nos afecta a todos porque volvemos a un problema gigantesco que tenemos, que es un transporte absolutamente deficiente, probablemente de los más deficientes que hay entre los países, digamos, intermedios en América Latina, ¿no? Sí, sobre ese tema, efectivamente, vamos a buscar un... Personalmente yo he conversado con el alcalde de Lima en una oportunidad cuando apoyamos con unas camas para acá en Acho. Ya, yeah. ¿Y dónde está el punto de desencuentro? Sí, lo que sucede es que hay una preocupación obviamente entendible al alcalde en cuanto a este tipo de restricciones por la medida en que estamos en la pandemia, de reducir el aforo al 50% y digamos... asegurar el distanciamiento del metro de distancia entre las personas, indudablemente afecta las concesiones del tanto al metropolitano como los corredores complementarios. Indudablemente eso le está generando una presión económica a estos sistemas y debemos buscar una solución. La transición hacia el ATU de estos de protransportes que ellos administran el metropolitano y los corredores complementarios está en una fase de transición. Claro, el alcalde realmente apuesta por una transición parcial, ¿no? Entregar los corredores complementarios y todavía mantener más adelante la transferencia del metropolitano. Sin embargo, la ley de creación del ATU... la ATU dice que no se puede, pues. Sí, lamentablemente hemos hecho las consultas jurídicas y legales y la fusión es integral, no hay una fusión parcial. Entonces estamos viendo la manera de cómo poder resolver ese tema y podernos al menos hacernos cargo de los corredores complementarios, que es justamente los sistemas más deficitarios, y dar una medida de poder, digamos, cambiar el modelo de gestión, porque son, lamentablemente, en ninguna parte del mundo el transporte público o las concesiones son subsidiadas por el Estado, son cofinanciadas. Sin embargo, estos corredores, también el metropolitano, son contratos autosostenibles. Entonces ya venían con problemas antes del COVID, con muchos problemas en el tema de la sostenibilidad. Y aún en este escenario de COVID ya la situación se ha agravado porque sus ingresos no cubren sus costos. Entonces ahí hay un tema estructural que tenemos que resolver de una manera a efecto de permitir seguir brindando el servicio del transporte tanto al metropolitano como al correo segregado a la ciudad. Y justamente ahí viene la preocupación del alcalde de que esta etapa de transición, de fusión, no se está logrando por temas legales o normativos, y justamente es lo que queremos buscar con el alcalde, una solución de que nos permita de tal manera un acercamiento y podamos colegiadamente sacar adelante estos sistemas de transporte público en la ciudad. Ministro, una última pregunta de mi parte ya... Le hago una interrogante como miembro del Ejecutivo. ¿No cree usted que el presidente de la República y el gobierno en términos generales, como han manifestado ciertos sectores, está, diríamos, pecando de triunfalismo al presentar datos sobre el tema del control de la pandemia y no aceptar críticas de parte de sectores que evidentemente están cuestionando su labor? ¿Cree usted que eso puede ser un defecto del gobierno en estos momentos? A ver, nosotros tenemos los reportes diarios de los equipos, tanto de prospectiva como de los equipos médicos por parte del Ministerio de Salud, en la cual nos van reportando cómo se va el desarrollo del contagio a nivel de la región, de Lima y del Perú. Y lo que muestran los resultados es que ya estamos en una etapa de meseta. Y lo que se espera más adelante, si seguimos, digamos, todos los ciudadanos manteniendo estas medidas de seguridad, los protocolos que están implementados, podamos en las siguientes semanas comenzar a ir a un declive, ¿no?, de la curva de desarrollo de contagios en la ciudad, en el Perú. Y justamente siempre en el Consejo de Ministros tomamos nota de todas las opiniones que se puedan presentar y las evaluamos. O sea, no es que no estamos escuchando a la sociedad. Hay varios expertos que señalan lo contrario, ¿no? Que todavía no se podría decir que se ha llegado a la meseta y tampoco se podría decir que se le ha doblado la espina, digamos, al número de contagios. Entonces, por ahí va, creo, la pregunta de Carlos. Sí. En el Consejo de Ministros evaluamos esas posiciones conjuntamente también con otras posiciones que van también en el sentido de que ya estamos en un estado de meseta y que se espera más adelante bajar ya la curva de contagio, pero sí la vemos, la evaluamos
y obviamente se discute en el Consejo de Ministros, escuchamos a los expertos por parte del Ministerio de Salud, en la cual vamos, y eso nos permite ir tomando decisiones a efecto de poder justamente, por un lado, garantizar el tema de la salud y la integridad de los usuarios, y por otro lado también ir saliendo de esta, digamos, de esta restricción económica, y podamos ir activando algunas actividades que permitan ir de la mano, saliendo con, digamos, la economía con la parte de la salud también de la población. Muy bien, ministro, le agradecemos estos minutos en la rotativa del aire. Hay muchísimo más que conversar, pero por supuesto habrá tiempo y momento. Muy amable por hacer este espacio en su agenda. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos.